Bueno, yo creo que tienen una gran responsabilidad, en primer lugar, en formar lo que podríamos llamar la cultura científica y tecnológica, pero que por razones, lo que yo decía hace un momento, preferiría llamarle una cultura de conocimientos, además en plural, ¿no? Que no solo se logre un aprovechamiento del conocimiento científico y tecnológico, sino lograr la comprensión del valor de otros tipos de conocimientos que desde un punto de vista epistemológico son tan valiosos como el conocimiento científico y tecnológico, nada más que tenemos que entender que los criterios de evaluación pues no son los mismos que aplicamos para la ciencia y la tecnología cuando pensamos en otro tipo de conocimientos como los conocimientos tradicionales, en los cuales tenemos una enorme riqueza sobre conocimiento agrícola, sobre conocimiento de explotación forestal, sobre conocimiento medicinal, sobre pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la responsabilidad de las universidades, sobre todo de las públicas, pues es contribuir a ese fortalecimiento de la cultura de conocimientos, a que la sociedad valore adecuadamente la ciencia y la tecnología, pero también los otros conocimientos que no son científicos y tecnológicos, y también promover mecanismos de ese aprovechamiento social de todos esos conocimientos. Y bueno, y efectivamente yo creo que la educación es fundamental para fortalecer esa cultura. Tenemos en México pues muy buen trabajo, aquí en la UNAM se hace muy buen trabajo de divulgación de la ciencia, pero siempre me ha parecido que la divulgación de la ciencia y de la tecnología pues es necesaria, pero no es suficiente para que podamos hablar de ese fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica. Y además pues está también bastante lejos de contribuir a ese fortalecimiento de una cultura de conocimientos, de que haya en la sociedad una revalorización, ¿no? Y que se aquilate pues la riqueza que tenemos en los otros tipos de conocimiento, ¿no? Pero yo creo que en la educación pues tenemos que pensar también en la educación, desde la educación básica, desde la primaria y desde el jardín de niños, ¿por qué no? Que desde allí se inculque a los niños pues ese conocimiento, que puedan valorar a la ciencia y la tecnología y a todos los otros tipos de conocimientos. Y yo creo que pues tenemos que hacerlos desde ese nivel, ¿no? Hasta el universitario, hasta las licenciaturas y el posgrado. Pues sí, desde luego, pero como todos sabemos, pues la información disponible en los medios digitales, sobre todo en internet, pues hay que tomarla con un grano de sal, ¿no? Porque sabemos que se puede poner prácticamente cualquier cosa, que cualquiera puede poner ahí algo, y pues el gran problema que sabemos, que es cómo puede haber un control de calidad del conocimiento que allí está plasmado y cómo pueden los estudiantes hacer una discriminación de dónde hay una fuente de conocimiento genuina frente a otras pues que pueden ser más dudosas, ¿no? Entonces, pues sí, está impactando para bien y para mal. Yo, pues usted seguramente tiene la experiencia ya, y uno se ha topado pues con casos en que estudiantes aún de posgrado, de maestría, por ejemplo, pues que simplemente copian un trabajo que se encuentran en internet y lo presentan como propio. Y eso pues es terrible, ¿no? Porque, bueno, pues no ayuda al fortalecimiento de un espíritu crítico, y al revés, pues simplemente es muy cómodo para los estudiantes. Entonces, yo creo que está teniendo un impacto fuerte, pues, para bien y para mal. Hay otros, en cambio, pues, que sí hacen búsquedas
Yo creo que insistí mucho en que en los estudiantes, en que se hagan búsquedas en bases de datos confiables, ¿no? Y no pues que la primera página te entran donde están buscando algo, pues ya copien lo que dice allí y crean que con eso es suficiente. Entonces, pues me parece que hay que insistir mucho en la necesidad de que los estudiantes sean críticos y críticos de dónde están navegando y de dónde están sacando la información y el conocimiento que están buscando. Bueno, yo creo que en primer lugar, pues, tiene que desarrollarse eso que llamamos espíritu crítico, ¿no? Esa capacidad de crítica que, pues, que tendría que ir acompañada de un buen conocimiento por parte de los estudiantes de criterios de evaluación y, pues, que pudieran hacer una discriminación entre sitios a los que puedan tener acceso confiables, que pues, hay muchos, ¿no? Respaldados por instituciones académicas importantes, y que se den cuenta pues, que hay otros que cualquiera puede poner, y que y, pues, lo interesante sería que los estudiantes pudieran contar con los criterios adecuados para poder hacer ese tipo de evaluaciones y de discriminación entre un sitio donde se encuentran información que se puede considerar confiable frente a uno donde pues, había razones para sospechar, ¿no? Claro, eso tiene que ver mucho con los contenidos y ya pues un problema distinto, pero que por ahí quizás podría haber alguna pista, pues es con el tipo de sitio que se encuentran, ¿no? A que llegan pues, en una búsqueda más o menos al azar.